Halloween es una fecha bastante macabra donde vemos un montón de personas disfrazadas como demonios, criaturas espeluznantes, pero su origen tiene algo de cierto con estas criaturas, y es que en la cultura celta nos hablan acerca de lo que sucede estas noches muy especiales y tan llenas de fantasía. Yo soy KN Falfán y esto es Dulcemente Macabra. Macabra y macabro, yo soy K de KN Falfán y el día de hoy vamos a hablar acerca de Halloween, la verdadera tradición, lo que realmente significa, por qué nos disfrazamos, por qué nos dan dulces, por qué en México se ponen, por ejemplo, ofrendas. Todo eso tiene que ver con un origen celta y es lo que vamos a comenzar a hablar el día de hoy. Halloween no es solo una noche muy especial, sino que son tres y suceden con la luna llena, las últimas tres que están entre el equinoccio y el solsticio. Porque en este momento es cuando las leyes de la naturaleza se suspenden por completo y el mundo férico, el mundo de los muertos y el mundo humano se van a mezclar y van a poder convivir entre ellos. Así que tienes el riesgo de encontrarte con una entidad maligna que te puedan robar o te pueda hacer alguna fechoría. Pero no es lo único, también puedes encontrar cosas maravillosas durante esta época. Así que efectivamente Halloween no es el 31 de octubre o el 1 de noviembre, sino que son fechas que van a ir cambiando y que la única forma de identificarlo es cuando termina un ciclo. Esto es muy importante para la cultura celta porque termina el año y comienza una etapa en la cual las noches son muy largas, muy frías, ya no hay cosecha, muchos animales de tu ganado van a morir, porque esta parte es la parte más sombría de todo el ciclo. Para este momento debiste de haber recogido todas tus cosechas, porque si queda alguna de ellas en la tierra, ya no es tuya. Recuerda que ahora los mundos están mezclados y le pertenece a la diosa, a una hada oscura llamada Kaya, que es la dueña de estas tierras, y que si tú te atreves a tomar una de estas cosechas que antes eran tuyas, ella te va a maldecir, porque en realidad ahora ese mundo es de ella y tú tienes que agradecerle por todo lo que te ha dado durante todos estos años. Y cómo hay que hacerlo, con un sacrificio. Sacrifica al ganado que sabes que de por sí va a morir durante el invierno y con su sangre riega todas las tierras para asegurarte de que la próxima cosecha va a ser fructuosa y que todo lo que vas a cosechar va a ser para tu beneficio. Kaya no es la única que llega a nuestro mundo, sino que en la tercera noche del Samhain es el momento de los espíritus, cuando ellos pueden atravesar este velo que separa a los vivos y los muertos y llegar con nosotros. Hay personas que aprovechan esta situación para poder charlar con sus difuntos, y aunque parezca algo descabellado, por ejemplo en México aún se hace, que vas a la tumba para hablar con tu muerto, para platicar acerca de tus vivencias, de lo que esperas, de tus inquietudes. Tú realmente estás platicando con un ente, y es por eso, porque este velo ahora es tan delgado que ha desaparecido por completo. Pero no son los únicos entes que van a estar deambulando entre nosotros, también seres malvados, macabros, monstruos, demonios, que van a aprovechar este momento en el que el velo ya no va a estar presente para caminar entre nosotros y hacer siempre lo que quieren con las malas intenciones. Pero hay forma de protegerte de ellos, y para eso son las calabazas. Lo que haces es sacarle el relleno a una calabaza y poner dentro una vela que va a iluminar el camino del difunto hacia su antigua casa, hacia ti. Pero en México, por ejemplo, usamos veladoras normales y además de eso, unos caminos dorados preciosos hechos con flores cempasúchil que son de amarillos potentes, incluso anaranjados, y además se adornan con otras flores que se llaman flor de terciopelo, que son de un color rosa fucsia precioso que va a llamar a los espíritus, a tus antiguos difuntos, para que vengan hacia ti y puedan convivir una vez más. Pero si tú eliges la opción de la calabaza, además vas a poder ahuyentar a los malos espíritus, y uno de ellos en particular se llama Jack. Jack O'Lantern era un humano, el cual era muy estafador, que engañó al mismísimo diablo más de una vez. Con él llegaba siempre un trato para que no se lo llevara, y al final le hizo prometer que no había forma de que el diablo tuviera su alma.
pero en ningún momento. Y cuando él murió, incluso en ese momento no se podía ir al infierno porque el diablo no podría adueñarse de esa alma, porque así habían llegado de acuerdo. Sin embargo, tampoco el cielo lo quería claramente, y es por eso que lo arrojaron a la tierra de regreso, donde estuvo vagando de forma eterna. Y es que él agarró un nabo, lo hizo hueco y le puso dentro una brasa del infierno, con lo cual se va iluminando. Pero esta tradición fue cambiando de Irlanda, donde usaban nabos o donde usaban rábanos, hacia Estados Unidos, donde empezaron a usar calabazas. Y si tú pones esta calabaza, lo que vas a experimentar en particular es a este espíritu malvado, maligno, estafador, que se llama Jack. Pero asimismo puede funcionar para otra clase de espíritus, porque recuerda que el velo se ha levantado y hay un montón de seres vagando en estos momentos. Pero no son los únicos que van a tener esta apariencia extraña o un poco tenebrosa. También hay sacerdotes que se van a encargar de contactar con ellos, y para eso tienen que disfrazarse. Los encargados de eso son los druidas de las tribus, los cuales se van a encargar de cubrir su cuerpo con pieles, además de pintar su rostro para poder comunicarse con los espíritus y que les digan lo que les depara el futuro. Y es ahí donde sale la tradición de disfrazarnos, pintar nuestros rostros, cambiar nuestras ropas y salir a pedir dulces. Pero eso del truco y trato tiene que ver con unos embajadores que se encargan también de hablar con los espíritus. Este grupo de personas actúa de forma diferente. Se dice que puede pasar de casa a casa pidiendo comida, que van a llevar a una ofrenda gigantesca en donde la van a colocar para que todos los espíritus puedan acceder y comer y beber y sentirse tranquilos, y por lo tanto dejen en paz a los seres humanos. Otros tantos dicen que esos banquetes se van a colocar en mesas dentro de tu familia, dejando siempre platos para ellos, así como la puerta abierta para que puedan acceder y sillas vacías para que se puedan sentar y convivir contigo. Aquí en México lo que hacemos es colocar esa comida en una ofrenda, y cuando el espíritu llega siempre va a encontrar su comida favorita. Y esta tradición de ofrecer los alimentos a los muertos lo vamos a poder encontrar en diferentes culturas de diferentes formas, pero en específico la de estos embajadores que van pidiendo comida de puerta en puerta es la que dicen que dio origen al trato o truco de ir hacia casa en casa pidiendo dulces disfrazados de algún ánima perdida, un monstruo o alguna cosa de este estilo. Aunque también dice que el responsable fue Jack, que se aparece en las casas de las personas que no tienen calabaza y les dice que solamente tienen un trato o un truco. El problema es que si tú haces un truco, el truco que te va a hacer maldecir tu casa y a todos tus familiares, por lo tanto no debes aceptarlo. El trato de alguna forma siempre te va a estafar, pero es la única opción viable para que tú puedas sobrevivir lo más entero posible. Pero ¿recuerdan que les había dicho que eran tres los mundos que se unían en estas noches tan especiales? Pues resulta que el mundo férico también abre sus puertas hacia el humano. Cualquier humano, si se atreve y es lo suficientemente valiente, puede atravesar estas rutas y llegar al mundo de las hadas, en el cual va a encontrar hermosos palacios llenos de riquezas, pero siempre debe ser bastante respetuoso, porque ya sabemos que las hadas son bastante oscuras y crueles, y ellas abrieron sus puertas porque vienen a nuestro mundo, y se dice que hay varias hadas que lo que vienen es a buscar marido. Así que la próxima vez que te quieras casar en Halloween con una persona desconocida, probablemente sea un hada, así que ten cuidado. Y si todos estos temas te encantaron, te va a gustar mucho mi recomendación literaria, la cual es La cosecha de Shanheim, lo cual justo estamos hablando en este momento, en el cual se trata de que en este libro del ciclo de la luna roja, la primera parte, el mundo justo se abre este portal que va a unir Roca Barancolia, que podría ser un mundo férico, decadente, horrible, en donde la gente está muriendo, con el mundo humano. Y solamente se va a volver a abrir en estas fechas. Es ahí donde cosechan a varios protagonistas que se los llevan como los elegidos para salvar a Roca Barancolia. Pero resulta que ya estando ahí, el lugar es bastante tenebroso, las personas que viven ahí son peores y no parece tanto un lugar que realmente quiera ser salvado, porque lo único que hace es intentar matar a estos recién cosechados, y ellos tienen que sobrevivir por 3 libros hasta que salga la luna llena, la luna roja, y en ese momento se vuelve a abrir el portal y que puedan regresar de nuevo al mundo de los humanos. Si te gusta este tema y quieres saber más referencias, además puedes encontrar mi video acerca del Día de los Muertos, tanto el viaje al Mictlán como un book tag, así como también el origen de las leyendas de cempasúchil y muchas cosas más que te dejo en ahí.
Y si te gustó esta recomendación literaria, así como el tema spooky en general, te sugiero que te suscribas a mi boletín de fantasía oscura. Puedes hacerlo, el link está en el primer comentario destacado. Además, suscríbete a este canal para que no te pierdas nada del contenido. Tienes ahí el botoncito, suscríbete en este momento, dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Sígueme en mis redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede. Por ejemplo, el día que hice en vivo para maquillarme y para saber cómo estoy haciendo esto, lo pudiste haber checado en mi Instagram, que me encuentras como KNFalfan. Tienes todas mis redes sociales aquí abajito en la cajita de la descripción y en todas me encuentras como KNFalfan. Ahora sí, es todo por el video de hoy. Espero te haya encantado. No se te olvide suscribirte y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!